La guitarra se ha grabado con una Les Paul Standard uh-huh. y con una Les Paul Special. Y... ¿Las has grabado en tu casa? Sí, en mi estudio. Con una caja inyección, en tu home studio con una caja inyección. Sí, y luego lo que estábamos buscando en realidad, pues eso es un. Con el Marshall, evidentemente sonido Marshall, lleva claro. L34, y con el Soldano en realidad es más un sonido tipo Fender. Más americano. Efectivamente. Poco británico el Marshall y. Efectivamente, entonces es un poco buscar. La contraposición. Buscar la mezcla de dos guitarras, una un poco más oscura, otra más brillante, y buscar, pues eso, con los amplios un poco lo mismo. Uno un sonido un poquito más americano uh-huh. y el otro un sonido más británico. Además que la etapa Mesa Boogie a la que tenemos conectado Soldano, ya, las válvulas que lleva son L84. Siguen siendo británicas. Siguen siendo británicas, pero son un poquito más brillantes sí. que las L34. Entonces también jugamos con esa baza. En principio el sonido para estos, este primer sonido, pues es como habéis podido ver, es muy crunchy. Es uh-huh. No sé. Sí, es tipo rock and roll. Algo así parecido. No es heavy ni metal, no, es tipo rock and roll. Una pregunta, ¿cuando grabáis guitarras os soléis volver muy locos a la hora de colocar los micrófonos? ¿Le dais muchas vueltas? Depende. ¿Vais buscando el sonido perfecto o con que simplemente ya os guste más o menos cómo suena ya? No, más o menos no. O sea, hay que. O sea, realmente yo lo que estoy viendo ahora es el ambiente. Uh-huh. Lo otro sé que voy a mover los micros de. Vale, o sea, que ahora hemos estado viendo los ambientes. Sí, los ambientes. Vale. ¿Y los otros cómo lo preparas? ¿Tú tienes ya un sonido pensado en la cabeza y vas buscando ese sonido? Pues lo que quiere un poco el guitarrista, el cliente y. Y lo que yo puedo opinar. O que suene igual que está sonando ahí dentro. Lo suyo es que suene lo más parecido a lo que está sonando ahí dentro. Que ahora uh-huh. mismo no suena parecido a lo que está sonando ahí dentro. Uh-huh. Entonces habrá que mover el micro. O sea, esa es la idea. Jamás va a sonar igual, pues porque más que nada porque tú lo estás captando con un micro o lo que sea. Claro. Y tú estás escuchando una cosa con dos micrófonos omnidireccionales. O sea, entonces... automáticamente, siempre el hecho de poner un micro va a sonar más oscuro. Eso no va a tener el brillo que tú escuchas. Entonces, va a haber que cambiar, mover un poquito, seguramente más hacia el centro. Bueno, ya veremos, igual subir o no sé cómo va tu distorsión, eso, si está bien. Están bien. Pues... Para estos temas están bien. Entonces, para mí ya es solo cuestión de mover un poquito el micro más así o más asado. Voy a moverlo un pelín, el micro. Sí, voy a moverlo un pelín. Sí. A ver qué dice. De todas maneras, el Marshall siempre lo hemos puesto más al centro, yo creo recordar. Sí. Pues, bueno, vamos. Al final siempre acabamos con el mejor centro, sí. Ya. Nada, hemos movido 3 centímetros para hacia adentro del cono, más o menos. Y no hay nada más que tocar aquí. No. Pues ahora. Sí, los paneles. Vamos a ponerlos. Ah, pues, coño. Para secar. Porque no te cae con el pie. Sí. No da, ¿eh? No, si es porque tiene que estar más. Sí. Ah, más hacia afuera. No, ahí está. Error mío. Vale. Sí, tampoco. O sea, es un poquito. Y además, realmente de los lados, el micro claro, tampoco, pero vamos. Ah.
las pájaras también, que no pase de uno a otro. Una cosa, luego, ¿cómo vas a hacer para ajustar el desfase del reamp y todo esto de la latencia? Pues como hicimos. Con un clip de caja, tal y cual. Uh-huh. Y ya está. De manera, ya viste que ese era sí. Mínimo, era una chorrada. Que bueno, que lo hacemos, o lo hago pues porque soy así de friki, pero realmente no haría ni falta. En este bueno, caso. Pero mejor hacer las cosas bien. Sí, sí, claro. A ver. ¿Triángulo? No. Es para ajustar el... No, no, si buscamos un sonido determinado que en este no. Triángulo. Hay un triángulo por eso. Ya. Pero es, no, no, sí, pero no. No, es de verdad, sí, la he metido yo. Pues, aquí está. Esto está al cero. Copy. Qué bonito sonido. 005. Que muestre que el tiempo. No hay menos. Y aquí. Aquí. Dos milisegundos. Es aceptable. Hombre. Entonces, ¿la posición estaba de micrófono ya os convence? A mí sí. Vale, pero te convence porque ya has probado durante muchos años esa posición y es la que sabes tú, bueno, que te va bien. Muchos años no, porque llevo en el estudio 2 en el nuevo. No, pero me gusta cómo suena. He comprobado que subiéndolo, poniéndolo parejo con las guitarras, con la señal directa, no hay cosas raras de fases ni que se mete en un tubo la guitarra ni cosas. Pero probo a cambiar las fases aquí, esto, lo otro. Aún así, a la hora de mezclar, siempre intentaré, o sea, experimentaré moviendo esa pista de ambientes más lejos o más cerca del señal original a ver qué hace o qué deja de hacer. Uh-huh. O dejándola clavada para que se sume a la señal directa, uh-huh, también. O sea, entonces veo que tampoco te vuelves muy loco buscando el santo grial de,
sí, del punto perfecto. No, es que perfecto, lo que es perfecto para mí, para otros es una castaña, ¿sabes? Y seguramente lo sea. Y al revés también, ¿sabes? Entonces, a mí me suena bien, me parece que aporta, expande, digamos, la guitarra, da más profundidad. De momento ahí se queda. Y hasta que no se mezcle, no volveré a tocar nada de ello. Uh-huh. Si está bien. Luego veremos ya con las guitarras que tienen más distorsión o menos si sigue funcionando igual de bien o no. Y con los, bueno, los solos yo creo que no grabaremos ningún ambiente, seguramente. Los dejaremos fuera. Y eso sí que si necesitan reverb o alguna cosa, pues se meterá de forma artificial. Bueno, ya veremos. Y ahora lo que vais a hacer es seguir volcando. Y ahora, pues todo el resto de pistas. Que sería prácticamente lo mismo que tener ahí a un tipo tocando la guitarra. Es lo mismo. Lo único que pero va... evitándote los pinchazos. Exactamente. Porque ya los ha hecho él en su casa. Exactamente. No, Manolo, no pincha. Todo primera toma. Y, bueno, nada más. Y lo único que, bueno, habrá que variar gains y cosas de estas en función del tema, porque habrá temas con más distor, con menos. Luego también hay varios temas que llevan guitarras limpias. Hay algún tema que lleva un slide, lo lleva un guagua, pues cositas. Y al final no habéis aplicado lo de los tercios, sino que directamente os habéis paseado por la sala y donde os ha gustado habéis puesto el micro y ya está. Ahora se podría calcular a ver dónde lo hemos puesto, pero vamos. Sí, es lo que te comentaba antes, es que al final quien manda es la oreja. ¿Qué? Entonces si te suena bien en un punto, ese es el bueno. Bueno, seguro que hay más sitios, bueno, sí. Seguro no, segurísimo, en la sala donde coloca los micros y también sigue sonando bien, seguro que sí. Pero claro, en un momento hay que parar, o sea, nos podemos pasar toda la mañana o toda la tarde buscando sitios, vamos a encontrar 5, 6 o 7 que nos van a gustar y luego a ver, grabamos una aquí y otro en este sitio. Al final, tener tantas opciones es bueno tener una solución de compromiso. Pero claro, hay que decir, mira, hasta aquí, porque si no, los discos duran lo que no deben durar. Muy bien, pues yo creo que con esto ya la gente se hace un poco la idea de una sesión de guitarras y bueno. Pues nada, nos acercaremos por aquí otro día a hacer una de batería, ¿no? Hacer una batería. Bueno, chicos. Al final voy a tener que aprender a grabar todas esas cosas. Sí, sí, sí. Un placer. Bueno, pues encantado. Oye, encantado, ¿eh? Venga, hasta luego. Bye, bye. Chao.